Bueno, ha llegado el momento de presentarlo, ha llegado el momento de presentarlo. Es un artista, como decía el mensaje, muy querido y reconocido por la gente desde hace muchos años. Es muy joven, ¿eh? Sí, es jovencito, claro. Creo que no llega ni a los 30 años, pero ya tiene más de 10 años de experiencia en el cuarteto, viene trabajando, le viene remando hace muchísimo tiempo, y ahora, bueno, un artista que está renovado porque cambió de productora, cambió de canciones. Y está bueno, es como la temporada, ¿viste? Empieza la primavera, viene con cambios, con renovación, y eso me encanta. Sí, nos viene a presentar acá sus nuevos temas, y está hoy con nosotros, en Cuarteteando Más, Catriel Argüello. En vivo. ¡Esa! Que me vaya de tu vida y que no vuelva más. Que todo es una mentira y que no te ame más. Que no me comas el cuento, la forma en la que me tratas. Y ella se encuentra cansada de verme llorar y me diga todo el amor que ya me puede dar. Que si tú quieres, márchate, ya no me insistas, no me busques, márchate, que ya encontré con quién pasar mi tiempo. No fue mi culpa esta historia de amor. Que si tú quieres, márchate y vete lejos, lejos de mi vida. Me enamoré de tu mejor amiga. Nuestra historia se acabó. Se encuentra cansada de verme llorar y mendigar. ¿Cómo puede dar? Que si tú quieres, márchate, ya no me insistas, no me busques, márchate, que ya encontré con quien pasar mi tiempo. No fue mi culpa esta historia de amor. Que si tú quieres, márchate y vete lejos, lejos de mi vida. Me enamoré de tu mejor amiga. Nuestra historia se acabó. A ver, nuestra historia se acabó, mi hija. Acá, Cuarteteando Más, 21.3, sonando, sonando. A esa. Buen día para todos. ¡Esa! Ahí estamos, ¡esa! en vivo, Catriel, acá en nuestro... Vení, Catriel, vení, sentate a la mesa. Saludos a los músicos, cariño grande para toda la banda. Acá, Catriel, con ¿cómo nosotros? Andás, Catriel? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buen día, buenas tardes. Acercate, ahí tenés los auriculares. Bueno, para que voy a saludar a toda la gente que nos está mirando ahora por Instagram. Estábamos transmitiendo, seguinos a través de YouTube, seguimos ahí la transmisión. Mirá que le vamos a hacer comer cosas raras a Catriel Argüello, así que quédate acá, entra a YouTube para poder ver la transmisión completa. Vas a ir cantando, vamos a charlar un poco de todo. Así que saludate ahí a la gente. Ahí está. Estamos por YouTube, estamos en Instagram, estamos en las distintas plataformas, en el 12.tv, en todos lados para que nos puedas seguir. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Ante todo, bueno, agradecido por la que me dan esta oportunidad de estar acá, la primera que vengo a su programa. Es un gusto y nada, un poco nervioso, contento, feliz por lo que está viviendo en mi carrera. Todavía no puedo creer, ¿no? Lo que me está pasando y nada, ansioso por lo que va a ser este domingo. No, pero nervioso porque hicimos 200 notas. ¿Cuántos años de carrera tenés? Tengo 13 años, pero 13 años. Tenemos 13 años con mi hermano, con mi familia, y hoy es un lujo poder tener un lindo equipo de trabajo. Pero estoy nervioso, está bien. Está bueno que ustedes me conocen también un poco de antes, pero uno nunca deje parar los nervios y por ahí uno dice, todavía no me merezco llegar a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad que se me dio, Ulises me dio la oportunidad de estar en Forja con él, al lado de Roger King, Big One y todos esos grandes artistas, y decir, loco, ¿qué hago acá? Y que me ha dado esa oportunidad y hoy, después, estar ahora en el Estadio Centro y que él me acompañe a esa gran noche. Es fuerte. Está bien. Para todos los chicos que estamos trabajando, ¿no? Entiendo lo de tu... Por lo que representa el Uli, con su historia, con su gente, con su momento, con todo.
Y también por vos, porque me da la sensación desde afuera, no sé si para vos es así, hay como un quiebre en tu carrera. ¿Sentís que es eso también? Sí. Sí, de hecho, a veces me pongo a pensar mucho, a veces no duermo. Estamos charlando con los chicos para ver cómo poder seguir aprendiendo cada vez más, ¿no? Nosotros no dejamos nunca de aprender, así que siempre charlando de todo y vemos ciertas cosas que se pueden corregir. Y bueno, como vos lo decís, hubo después de este paso, esta nueva incorporación a la productora Almenara, que me da la oportunidad de poder estar ahí. Dicho Flavio, Ulises, Emi, ha habido un cambio en mi carrera. Catriel, ¿cómo fue la antesala de Forja, de esa canción? ¿Le eligieron juntos? ¿Te lo propusieron? No, eso fue una noche de locos, sinceramente, porque estaba acá en la oficina así de nada, porque cada tanto necesita algo, si se puede hacer algo, ¿viste? Y llego, y bueno, justo estaban ahí en reunión, estaban ahí, y bueno, me quedé tomando unos matecitos ahí con Milo, con Sole, y después me dijeron, vení. Estamos renta. ¿Qué hice ahora? Entré, ¿viste? Y me dicen, vas a cantar un tema con Ulises en Forja. ¿En serio? Y está el chicho ahí, Ulises. ¿En serio, boludo? No, gracias, boludo. Te lo agradezco porque era para mí un sueño. Claro, que me dé la oportunidad, ¿no? Así que me dijeron, vas a cantar este tema, Durmiendo tu ombligo. Un temazo, aparte. Imagínate, yo era bailarín desde muy chico de Ulises, mis viejos para mi cumpleaños me regalaban los discos originales, claro. Vivo Atena, Cuestión Personal, Vuela Conmigo. El sueño del pibe. Claro. Entonces, Durmiendo Ombligo era como una de las canciones, himno de él. Entonces me puse a estudiarle bien, fui a sus ensayos para acoplarnos bien. Y nada, y cuando estábamos ahí a la hora en Forja, me subía las manos porque estaba todo su público. No sabía cómo me iba a tomar su público, ¿no? ¿Te pudiste soltarlo? ¿Pudiste disfrutar o estabas muy nervioso? Es como, al principio estaba nervioso, pero después él me decía tranqui, disfrútalo. A él te calmaba, digamos. Y yo estaba con él y era como que éramos él, yo y el público de este lado, de la banda de este lado. Y éramos dos conexiones que nos estábamos cantando constantemente todo el tiempo y lo disfrutamos lo grande y sintiendo el cuarteto bien por dentro. Mirate y escúchalo, mírate. No me importa si allá afuera llueve o hace sol. ¿Vos fíjate, todo el tiempo me enseña o lo miro él? Es que estoy tan contento. Se ve desde aquí metido dentro de tu abrazo, dentro de tu abrazo. Y empiezo a imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer tic-tac para poder congelar el tiempo aquí a tu lado. Y empiezo a recorrer el mapa de tu piel. Ya hay tantas fuentes que en todas quiero beber, porque no quiero perderme un sorbo de tu cuerpo. Y es que aquí dentro se está tan bien que no soy capaz de imaginarte. Y hoy que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti. Yo soy un pirata, tú tienes el mapa de mi tesoro, que no me cambio por nadie, yo me quedo contigo, quiero ir a un sitio donde yo esté más a gusto, que durmiendo en tu ombligo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Además, qué lindas palabras que dijo Ulises también en la presentación, ¿no? En la presentación y en la parte final, yo estaba al costado. Y en un momento se quedó hablando y cuando escuchaba que él recordaba un poco de su pasado, ¿no? Que le presté atención a lo que estaba diciendo y digo, mirá, es por ahí cuando con él nos ponemos a charlar, él ha ido a dos ensayos míos ahí en la sala que tenemos, que está en la oficina,
no me conocía lo que él personalmente. Entonces charlábamos de todo, y él conmigo y yo con él, más él, yo me siento más identificado con él porque tiene muchos más años que yo, las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos pasado, ¿no? A pesar de que muchos me toman como que soy medio viejito, ¿no? Tengo varios años. Yo me siento la nueva generación porque sigo aprendiendo, y más de este grande artista que me ayuda mucho. Cuando te toca vivir este momento, ¿en qué te acordás? ¿De qué te acordaste? ¿Viste cuando pasan cosas fuertes así? Sí. Es como que uno va a un punto de su vida o de su carrera, o a lo mejor no de su carrera, de tu propia vida. No sé, ¿de qué te acordás? ¿De qué Catriel te trae? Y me acuerdo cuando recién arrancábamos, que estaba con mi hermano, ahí metiéndole, cargándolo para ir al parador en su momento, después del urbano, como recién recordaban los chicos, cuando recién arrancábamos la jungla. Y ¿Cuántos años tenías? 15 años. Pero... Es muy chico arrancaste. Claro, todo eso claro. Llevó a que de a poco le vayamos llevando nuestra música. Hoy tiene la oportunidad de poder este domingo tocar en el Estadio del Centro con Ulises y... ¿Cómo va a ser eso? Contanos cómo va a ser eso. Y eso va a ser una noche increíble porque soñada para mí, para todos los chicos, ¿no? Los chicos están todos ansiosos, toda la gente que nos ha acompañado durante tanto tiempo, también lo extraña a él, la gente que... Me estuvo acompañando de mucho tiempo a mi hermano, a mi familia, a mí que vio mi proceso. Entonces, dice, loco, vamos a todos al Estadio del Centro a acompañarlo a Ulises y a Catriel, que va a ser una noche espectacular, y a todo su equipo. Vamos a arrancar con una de las canciones que estamos haciendo en los clásicos de Viernes en la Jungla. Ajá. Inéditas, temas cover o la gente que tiene el oído. La segunda selección va a ser toda una selección ulisera, acompañado con Ulises. ¿Vas a cantar toda la selección con Ulises, sí, o solo el tema que hicieron? No, ahí. Toda la selección con Ulises. Claro, ah, ya está. O sea, es un baile de Ulises también. Tremendo. Toda tremendo. La selección con Ulises, acompañado. Él va a estar desde el principio. Ya lo estuve diciendo en las redes sociales. Ahí en las redes ¿Y sociales. Ya han ensayado? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se maneja eso? Yo estoy ensayando los temas de él, ya lo sabe. Claro, vos estás ensayando los temas de él. Sí, claro. Pero como te digo, es como... más o menos ya como que nos entendemos bastante, ¿no? Nos falta mucho, a mí me falta mucho por aprender de él, pero más o menos yo sé, estudio la parte que él va a cantar, cómo la va a hacer, cómo alarga las palabras para yo tratar de acoplarme a él. Así que por eso estamos saliendo con los chicos, claro. Al último ensayo hoy también, y seguimos sacando canciones para la selección ulisera. ¿Esto va a ser el domingo? Sí, este domingo. El domingo. Víspera claro. De feriado, sí, claro, porque el lunes es feriado claro. Para todos, así que... ¡Una bomba va a ser eso! En el Estadio del Centro, entras a anticipar 500 pesos, ¿no? 500 pesos va a haber a Ulises Bueno y a Catriel Argüello. ¿500 pesos la entrada? Bueno, hay una apuesta, sí, para que vaya todo el mundo... ¿Ah? Medio dólar. No, ahora 40 centavos. Ahora menos, claro. Ahí está, mirá. Vuelve Luli a los escenarios también en la página de Cuarteteando junto a Catriel. En la gran noche que se viene, lo tenemos en vivo. Ahí vamos con otro tema, chicos, ¿les parece? Vamos a ir con otro temita. Catriel, ¿habías tocado en el estadio ya? ¿Habías hecho? No, tu primera vez en el Estadio del Centro. Sí, la primera vez en el Estadio del Centro. Todo. Claro, porque por ese tío estoy nervioso, ¿no? Estoy viviendo una situación soñada para el pibe, ¿no? No, que... pero va a estar bueno, va a estar lindo. Bueno, vos divertite ahora, dale. Hacete un tema, andá al escenario, porque después vas a tener que hacer un cuestionario de pregunta sí. Y respuesta, que agarrate. Prepárate. Porque si no las contestás, papucho, más que Ulises, va a tener que buscar un no sé qué. No sé si nos escuchó lo que le vamos a hacer. No sabe acá los manjares que le tenemos preparados. Perdón, decime, dire atento. Escucha, Catriel. Diga. Después vas a tener que responder... ¿Me escuchás ahí vos? Sí, te escucho. Ahí está. Vas a tener que responder... Sacale un poquito de cámara. Vas a tener que responder 5 preguntas. Dale. Si vos contestás, no pasa nada. Pero si vos no contestás alguna, no vale ni sí ni no. Si no contestás alguna, vas a tener que probar alguno de estos... bocados especiales. Que te ha preparado la producción con muchísimo cariño. Ya lo hicimos con Maggie el viernes. Maggie de las 5 contestó 3. Casi tenemos que llamar a una ambulancia. Y se tuvo digamos. Que comer 2. Una fue, le tocó banana con mayonesa. Sí. Y la otra le atún tocó con dulce de leche. Atún con dulce de leche. Si vos contestás la pregunta, no tenés que comer nada. Pero escuchá,
Si vos contestás... No, tenés días para recuperarte, Catriel, el domingo, no era más. Escucha, escucha. Si vos contestás todas las preguntas, no tenés que probar nada. Nada. Bueno, pregunta qué es. Voy con la galletita, Oriana. Galletita. Galletita con naranja y ketchup. Tranqui. Galletita con naranja y ketchup. Tranqui. Vamos con esto. Rúcula con leche en polvo. Rúcula con leche en polvo es una mordida nada más de coso. Es como queso rallado. Pero te vuelvo a repetir, si vos respondés la pregunta, no tenés que comer nada. Porque no son preguntas de cultura general. Son preguntas tuyas. Tuyas. Picantes. Picantes, ¿no? Pero son picantes. No vale decir, no, no sé. No, vos tenés que contestar. ¿Ok? Voy mandando mensajes por las dudas. Atención, señoras y señores. No, va a tener que elegir, ¿eh? ¿Qué momento? Catriel, Catriel. No, pero tenemos la buscapina lista acá. Agarrame el micro. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Está preparado? Se puso colorado. Se puso nervioso. Sin presiones, sin señoras y señores, intoxicación en vivo, se suspende el estadio. Atención. Este bloque un día, es muy raro. Un día nos va a ir mal con esto, Cristian. No, ya pero, casi no fue. Ya casi no va mal en la una primera. Una de una, o sea, podemos, no, no hay mucho para pensar. Señoras y señores, y mi sueño decía, quiero visitar a los chicos, ahí en la radio. Claro. Mira, mira. No, tremendo. Bueno, es que acá lo recibimos como tremendo, se merece, con tremendo. Unos platos increíbles. Señoras y señores, canta en vivo Catriel Argüello. ¡Escucha! Esta noche contigo, amor. ¡Esa! ¡Guarda, entiendo más! ¡Uh! ¡Odise! No es casual encontrarte de nuevo y decir que no puedo vivir un día más. Que también intenté olvidarte, pero es casi imposible, porque en todo estás vos. Y quiero ser hoy de nuevo el sentir que hay en tu corazón. Y si te quedas una noche más y vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo, solo contigo. Y si te quedas una noche más y vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo, solo contigo. Noche este domingo en el estadio, te quiero ver a vos, a vos, mía, esa. Y si te quedas una noche más y vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo, solo contigo. Y si te quedas una noche más y vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo, solo contigo. En vivo, señores. Una noche contigo, qué temazo. Solo contigo. En vivo, en vivo, vivo, sí, vivo, vivo, tremendo. Para la gente que nos está escuchando en la casa, ya están todos bailando ahí, están todos corriendo las sillas, corriendo todo. Está para bien, es miércoles, hay que cortar la semana, olvídate. Cortamos la semana. Sí, cortamos la semana. Aparte, un adelanto de lo que va a ser el Estadio del Centro el domingo. Claro, el domingo se viene ahí en la víspera de feriado el Estadio del Centro con una selección ulisera, con la presencia de Ulises también, así que va a estar increíble. Bueno, uno más. Y se viene el cuestionario, se viene la, se vienen las cinco. Catriel no sabe cómo pasar esto más adelante. Dice, no, te canto tres o cuatro si querés. El tema es que, como siempre decimos a los artistas que no van a querer venir más acá, es... Si contestan, no comen nada. O sea, es claro, muy, es muy. Porque no son preguntas de cultura general, son preguntas para él. Aparte estuvo, me parece que estuvo tranqui Oriana hoy con lo que armó. Sí, la producción, perdón. Estuvo tranqui con las preguntas, pero son preguntas. Más o menos hay que. Están ricas. Hay algunas cosas ricas. Sí, sí. El pollito con café, no pasa nada. No. La rúcula con. La rúcula con leche... No pasa nada. No pasa nada. Nada. Esta, la naranja con salsa golf. Naranja con salsa golf. Directamente. Yo he comido ensaladas con naranja con salsa golf, así que no está tan mal.
Sí, es prácticamente una ensalada. Te falta la cebolla y eso se sirve en Navidad tranquilamente. Y esto es un, esto es un bocadito. Está llegando la ambulancia, dicen. Escucha, la aceituna con qué. Azúcar y hierba. Es un mate. Eso sí, eso. Es como una mezcla entre un martini y un mate. Pero, pero Catriel, escucha, vuelvo a insistir, no son preguntas de cultura, no, son tuyas, cosas tuyas. Nosotros tenemos preguntas, cosas que no es que tenés que saber o no sabes, las sabes, sí. Pues solo que no las quieras contestar. Ya sé, por eso. No, bueno. Esa es la parte que más le cuesta. Yo contestaría a todos, no como ni agancho esto. Pero como a mí no me van a hacer nunca este cuestionario. Y vamos a ver. No, vamos a ver. No vamos a ver no, nada. No, capaz que para un cumpleaños tuyo, no. Algo hacemos. Atención, señoras y señores. ¿Cuándo cumpleaños, Cristian? El 9 de julio, gracias a Dios. Ah. Señoras y señores, uno más. Canta en vivo. Catriel Argüello en Cuarteteando Más. Escúchalo, escúchalo. ¡Hey! ¡Si me olvidas, si me voy! ¿Qué pasa? ¡Cena! Esto es el estadio. Con selección Ulises. Cuarteteando, para vos. Para vos. Quizás ahora vuelves a buscarme porque no has olvidado la promesa que me hiciste. Quizás ahora vuelves a buscarme porque no has olvidado. Arriba, 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 arriba. Quizás ahora vuelves a buscarme. Estamos cuarteteando más, vamos, 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 vamos. Quizás ahora vuelves a buscarme porque no has olvidado la promesa que me hiciste. Y justamente ahora tenía que ser que estás arrepentida. Y justamente tenía que ser cuando me ves muy bien en nuestra despedida. Se me olvidó decirte que te superé. Se me olvidó contarte que me enamoré. Se me olvidó decirte que eras en mi vida una falsa ilusión, solo una fantasía. Se me olvidó decirte, se me olvidó contarte que me enamoré. Se me olvidó decirte que ya no te amo, que tú formas parte de mi pasado. Ya no te extraño y ya no te amo. Y justamente ahora tenía que ser que estás arrepentida. Y justamente tenía que ser cuando me ves muy bien en nuestra despedida. Se me olvidó decirte que te supere. Se me olvidó contarte que me enamoré. Se me olvidó decirte que eras en mi vida una falsa ilusión, solo una fantasía. Se me olvidó decirte que te superé. Se me olvidó contarte que me enamoré. Se me olvidó decirte que ya no te amo, que tú formas parte de mi pasado. Ya no te extraño. Ya no te amo. ¡Vamos! ¡Catriel en vivo! Bien, me gusta. Me gusta Catriel, me gusta en vivo, señoras y señores. Anticipando lo que será el Estadio del Centro. Sí, con anticipada. ¿Cuánto cuesta la entrada? Dijimos 500 pesos, medio dólar tenemos ahí. Así es. Menos de medio dólar. Che, 500 pesos, muy buen precio para que la gente no me queme. No podés leer la pregunta. Mirá, ya está averiguando ahí. Señores, atención porque empezamos a vivir el suspenso. Qué malo eso, pasé con el profesor del colegio. Atento. Catriel, señoras y señores, son unas preguntas. La sección se llama Responde o lo come. Responde o lo come. Si respondes, no comes nada. Vamos a empezar con una tranca. La primera que... Yo les voy a preguntar a ustedes también después. Atención. No, son tranquilos. Creo que vas a poder responder todas. Vas a tener 10 segundos una vez que termine la pregunta para responder. 15, te voy a dar 15. La primera. Primera. No, pre...
Ah, primero tiene que elegir. Elegir. Porque si no, elige la más fácil. Y después... Banana con mayonesa. Se acaba de sumar. Galletita con naranja y ketchup. No, esta es. La aceituna con azúcar y hierba. Azúcar y hierba. Préstamelo que lo voy a armar. Cuando lo vi yo, dije que... Para que coma todo, ¿no? Porque atención. No me van a sacar la aceituna sola. Bueno, atención. Real. La primera pregunta, podés conectarte en YouTube. Había que comerlo con hierba también. Sí, claro. No. Y sí, como es la historia. Sí, la gracia. Bueno, pero si contestás, no creo que... Esta la vas a contestar. Esta la voy a contestar. Esta es tu cámara. Si no, lo tenemos acá listo. Saluda a toda la gente que te está mirando. Ahí, mirá. Ustedes saben lo que estoy pasando en estos momentos. Atención. Está transpirando. Señoras, sus músicos miran. Atención. Estoy lista para el avioncito. Lo alientan. Diana, ¿haces la pregunta? Yo le pregunto, bueno. Atentos. Acá, con el avioncito en la mano. ¡Escándalo! Catriel, ¿lo responde o lo come? Un canje que hayas hecho que hoy te dé vergüenza. Un canje que hayas hecho que hoy te dé vergüenza. Respondo. Preparados, listos, tiempo. Responde. Responde. Sí, nunca hice un canje. ¿Cómo que no haces canje? Nunca hice canje. Ay, nunca me ofrecieron. Nos cago. ¿Bien? ¿Bien? ¿Vale? Nunca vale. Me ofrecieron y tampoco soy de manguear, o te sea... salvaron. El que me, si me da la posibilidad de darme un canje, bueno, lo acepto, pero nunca me ofrecieron un canje. ¿Nunca tuviste que hacer un canje por producto de limpieza, por ese tipo de cosas? Publicidad. ¿Está bien? Tienes razón. Es cierto. Bueno, zafó, listo, zafó. La puta. Ahora cambiamos el menú. Una vez sí nos dieron una sola pizza nomás y estábamos chochos. Imagínate, me la regalaron. Claro, nada le dio vergüenza, está bien. Está bien. Tenés que elegir otro. No, puedo elegir el mismo. No. Se puede. Atención. Elijan ustedes. Elegimos nosotros. No. Lo mismo tenés que elegir todo. Dale. Pregunté, ¿esa naranja con qué es? Con salsa golf. Vamos. Atención. Naranja con salsa golf. Lo voy a poner acá. Pregunta. Responde o lo come. Sí, mirando a la cámara. Plan. Atención, esa es tu cámara. Qué rico. Sin evasivas. Sin... ni sí ni no. No me podés venir con no sé nada. ¿Quién es el cantante de cuarteto que peor te cae? Es decir, de menos a más. Perdón, mírame. Silencio, mírame. No es que te cae mal, el que menos te cae, el que peor te cae, quiere decir que me cae menos que otros. ¿Cuál es el cantante de cuarteto que peor te cae y por qué tiempo? 14, 13, 12, 11, 10, 9, si no, te comes la naranja 7, con salsa 6, golf. Arriesga, 5, 4, 3, ¿sabes qué me parece que no contesta? 2, respondo. Sí, respondo. Mirá. ¿Cuál es el cantante de cuarteto que peor te cae? No es que me cae mal, ¿no? Pero... llevo un poco de decepción. ¿Quién? Era un amigo, Ezequiel Romano. Opa. Ezequiel era un amigo... Claro, porque Ezequiel, o sea... nos acompañamos mutuamente cuando... Me acuerdo cuando estaba en el grupo Chipote. Arrancó y bueno, ahora ha cambiado un poco, pero... Está todo bien hasta el día de hoy. Pero bajó el nivel de amistad. Será por el trabajo que tenemos, ¿no? Ya no nos juntamos como antes. Mirá cómo se animó, ¿eh? Nos gustaría que nos juntemos de nuevo a jugar fútbol como antes, que miremos un poco de bola. Ezequiel, nos juntemos a jugar un poco... No que me cae mal, pero me tenía abandonado. Nos jugamos el fútbol como antes, sacamos come como antes. Mirá cómo se animó. Los músicos miran como diciendo... Impactados wow. Están todos. ¡Impacto! Yo no lo veía comiendo la naranja. ¡Quilombo! Ezequiel Romano, estás hasta las manos. Bueno, atención. Siguiente pregunta por la banana con mayonesa. Vamos con la banana con mayonesa. Atención. Mira que Maggie comió este. Pregunta Diana. Me lo va a reventar el hígado. Pregunta, tenés 10 segundos. 10 segundos. 10. No, 10. No, Maggie hizo 10. Atención. Respóndelo, come. ¿Cuál fue el peor lugar
Y tenés que, tiene que ser un lugar público, ¿no? No podés hacer como Maggie, que nos sí, dijo sí. en el patio lugar de público. Mi casa. No, tiene que ser un lugar público, un lugar donde hayas ido, una localidad. El peor lugar donde cantaste. ¿Y qué pasó? Tiempo. 10, 9, 8, 7, ¿cómo se llamaba 6, ese lugar que fuimos ahí 5, arriba? Sí, respondo, 4, respondo. 4, 3, 2, no, sí respondo. 1. Pero no me acuerdo la localidad. No, tiempo, tiempo. Pasaron los 10 segundos. Era en Santiago del Estero del Interior, pero era arriba una montaña, ahí arriba. Hay montañas en Santiago del Estero. Lamentablemente fuera de tiempo, hay un tiempo, Dayana. No me acuerdo de la localidad. No puede, lamentablemente. Yo soy más buena, pero... Permitime, Day, permitime. Todo, hacerle un avioncito, el tenedor. Atención. Así le hacían mis hijos. Mira la cara de Catriel. Come banana con mayonesa. Catriel. No, tienen que comer, ¿eh? No, pero aparte de mayonesa tenés que comer. Está chocho. No, toda la mando. Atención. Bien. Bien, Catriel. Muy buena noticia. ¿Qué onda? ¿Está buena? Bien. Bien, Catriel. ¿Estás bien? ¿A quién se le ocurre esta cosa? Ay, era mucho. Descompostura. Suspensión de la show. Producción. ¿Sabes lo que le falta a producción acá? Un tachito a aquel lado. No. Sí, ¿verdad? Atención. No, 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 para, no, no. Atención. Trae, no, no, tachito, tenemos tachito. Atención. Tachito. Atención. Tráelo por la duda. Qué miedo. Bien, bien, loco. Bien, bien. ¿Querés sacarte el costo? Atención. Bien, bien, Catriel, ¿eh? Bien. Te bancaste. Te aplaudimos. Bien, un aplauso para Catriel. Se juntó como loco. Un aplauso para Catriel. Se lo bancó. Atención. Estas cosas te van a forjar, Catriel. Te vas a acordar de esto. Vamos a ir rúcula con leche en polvo. Esta me parece. No, para, no sean malos. Ustedes me están poniendo lo más rico ahora porque se los pregunto menos y lo más feo al final. No, lo pregunto más picante. Lo no. Tenés cuidado con lo que pedís. No, no, tranquilo, mirá. Pregunta en el aire. Responde o lo come. Catriel Argüello. ¿Quién es mejor manager? ¿Tu papá o la gente de Almenara? Puede haber un conflicto de intereses. ¿Y acá. Por qué? Tiempo. 10, 9, respondo. 8. La gente de Almenara, porque bueno, ellos están dedicados 100% a la música. Y mi padre fue aprendiendo a la par mía, no teníamos conocimiento de lo que era la música y fuimos aprendiendo juntos. Y a la vez él me quiere más como padre, no como manager y productor. Muy bien. Lo echaron de la casa, ¿eh? Señores. Y se lo vio con mi padre. Zaffaroni. Zaffaroni. ¿Cómo se llama tu viejo? Enrique Arbuelo. ¡Enrique! Él siempre va a hacer lo mejor para su hijo, ¿no? Y fuimos aprendiendo los dos, hay muchas cosas que no entendíamos de lo que era la producción musical y bueno, lo íbamos aprendiendo. Hoy, bueno, en cambio Almenara, 100% a la producción. Bien, me gustó. Saludos a la gente de Almenara también. Dos preguntas quedan. Qué malo que son, loco, ¿eh? Esta pregunta la hace Dayana y va por el pollo... Ya hizo la aceituna. Imperdonable. El pollo. Esta, ah, no. Galletita con naranja y ketchup. Está rica este. Se ve bien, mirá. La pregunta es la siguiente. ¿Nos das tu celular para que veamos tu lupita de Instagram? ¿Celular? Sí. Nos tenés que dar el celular para que nosotros veamos la lupita de Instagram. Tráiganselo. ¿Nos das tu celular para mostrar la lupita de Instagram? ¿Sí o no? ¿Cuáles fueron tus últimas búsquedas, digamos? Son todos cuarteteros. A ver, vamos. Ahí va. Va a mostrar la lupita. ¿A qué cámara diré? Acá, mirá. No, vení. No la revise. No, no puede borrar, ¿eh? No. Atención. A ver. La lupita de Instagram. Mirá que bien. Osier, Estadio del Centro, Infobae, mirá qué hombre informado, ¿eh? Infobae América, La Jungla, sitio oficial,
arroba sabroso web. Son Goku Geo. Flor Guevara. Chill Lake Bar. Bartó Córdoba. Suplementos ADN. Y... ¿sigo? Y Mica Insaurralde. Muy bien, señora. Pasó la pregunta. Bien, Catriel. Fue informativo. Prendió fuego. Mirá bien. Cómo le... Fue informativo porque Mica Insaurralde es mi compañera de gimnasio, o sea que me entrena. Sí. ¿Sí? Ludmila Oro, una chica que estamos hablando constantemente de trabajo. Sí. ¿Y después qué más tenemos acá? Y Flor Guevara es una chica de la barra María María. No es que tengo algo, es que me filo. Me da un traguito, ¿viste? Tiroteo en vivo. No, me da un traguito ahí al pibe. Tiroteo. No. Atención. Última pregunta por... Ya me imagino lo el que pollo. Va a por... Qué mala que es la producción, qué mala. El qué pollo, mala. No, el pollo, la naranja con... No, el pollo. Está. Ah, el pollo. Esto es como un pollo teriyaki, digamos. Pollo con café. Pollo, salsa César y café. Señoras y señores, última pregunta para Catriel Argüello. Recuerden que después tengo que cantar, ¿eh? Responde o lo come. La pregunta es la siguiente. No se ve tan feo. Cristian, a vos te tocan las peores preguntas. Del 1 al 10. Come lo que haya. Del 1... Seguime esto. Mostrale la cara. Del 1 al 10. Mostrale la cara cuando lo haga. Mostralo a él. Del 1, míralo, ahí, mira ahí, primer plano, acércalo un poquito más. Pregunta. Acércalo un poquito más. Ya sé por dónde viene. Mírame, del 1 al 10, ¿cómo te cae Damián Córdoba y por qué? Del 1 al 10. Estoy enojado. Del 1 al 10, tiempo. 10. Responde o se come este pollo 9. Delicioso. Qué rico el pollo. Un 7. ¿Y por qué? 5. Porque son cosas que, bueno, uno no se puede decir que pasa en el entorno de la música, pero nos llevamos bien como colega cuando nos vemos. Me gustaría hacer un feat con él. ¿Perdón? Me gustaría hacer un feat con él. Pero el 7 te cae bien, pero no tanto, digamos. Los músicos... Te cae bien, es un aprobado, no, está bien. No, está aprobado, me cae bien. No muy bien, o excelente que mi hermano, o amigo. Claro, claro. No es tu amigo. Me gusta porque no la careteas. No es mi amigo ni nada, sí. O sea, muy es bien, un colega con el que me llevo bien, pero... Muy bien. No andamos juntos para todos lados. Pero para, y es buenísimo lo que dijiste, porque no solo decís que te cae bien con un 7, sino que redoblaste, me sorprendiste a mí al menos, ¿te gustaría hacer un feat con él? Sí. Los músicos dicen que está mintiendo. ¡La cara! No. ¿Cómo? Bueno, está bien, pero... Acá dice que está mintiendo. Bardo, los músicos no le caen Me gusta bien. Porque fue al frente, ¿eh? Porque viste, en esta época en donde todos son hermano, mi brother. Espera. Estuvo muy bien porque pusiste un puntaje. Diana te apura y te dice, ah, o sea que no te cae tan bien. No, vos decís, me cae como colega... Correcto, claro. Pero no es mi amigo ni mi hermano, para que claro. Me caiga, claro. Hay artistas que tienen, que se juntan muy seguido, que ahí puede ser un 8-9 y el 10, cuando ya está todo el tiempo son amigos y se pueden juntar con mi asado, claro. Salen con familia, en pareja. Está bien, Yo un colega que lo conozco y si tenemos que juntarnos a hablar, juntamos a hablar y si se puede grabar un feat, más, lo desafío es grabar un tema. Decile ahí, Damián, decile. Decile, Damián. Está bien. Señores, un aplauso grande. Muy bien. La pasó, ¿eh? Maestro. Con dignidad. Muy bien. Mucha dignidad. Muy bien. Le hacemos... Vos sabés que yo sabía que me iban a preguntar esa pregunta al final. Bueno. Pensé que iba a ser más picante todavía, pero... Bueno, y como siempre termina esto, tenés que elegir entre toda la gente que está ahí una persona que venga a responder una sola pregunta de cultura general. Sí, porque aquel... Sí, decime quién. Termina. Y si decime no, quién. Tenés que elegir qué es lo que tiene que comer. ¿Puedo elegir dos? No, uno. No, uno solo. Porque los dos... Pero este vino está cagado. Este es como Paulino Jorge Real, ¿viste? ¿Te gustó, boludo? Tremendo, se vino. Perdón. Abrile el micrófono, acércate el micrófono. Por favor, vos elegís. No puedo. ¿Qué elegís de esta? La galletita esa con naranja. No, vos tenés. Vos elegís. La galletita con naranja y queso.
Este, haceme caso. Con naranja y ketchup. ¿Cuál es la más fea? Ese. Pregunta de cultura general tenés que hacerle vos, ¿eh? Una pregunta de cultura general. Yo le tengo que hacer la pregunta, o sí. Se la hace él. A mí. Sí. No, o vos se la querés hacer. ¿Vos hace... No, no, si vos le querés hacer una pregunta, bien. Usted. Atención. Pregunta de cultura general, tenés 10 segundos. ¿Vos podés cualquier pregunta de... picante, lo que sea, te lo voy a responder? Sí, yo te voy a responder, de una. Está bien, pero esta es... La duda que vos estoy tenías. Haciendo catarsis. Ah, no, bueno, pará, no. Las preguntas personales serán a Catriel, la tuya es una pregunta de cultura general. Si vos respondes bien, no pasa nada, y si no cerramos la nota con la galletita con ketchup y naranja. Y después cerramos cantando. Lo tengo. Señoras y señores, va la pregunta en el aire. Atención, responde o lo come. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llaman las crías de los conejos? ¿Cómo se llaman? No, es que yo lo sabía, la otra vez lo vi y no me acuerdo. Pensá, tenés 10 segundos a partir de este momento. 10. Claro, ¿cómo? No me acuerdo. ¿No? ¿Para qué me decís que no? ¡Conejita! Ah. Sí, jugate, tírate no, unos 5. 4. ¿Las crías de los conejos? 3, sí. 2, no, no, no son. Sí, 1, una pista. No, no hay pista. Una pista con G. Con G. No lo voy a ir nunca. 5. 4. 3, Gurúa, no hay que ver. Sí. 2. No. No, un nombre, una palabra que yo no había escuchado en mi vida. No, yo lo vi, es que lo vi yo la otra vez, porque yo, o sea, a las 2, 3 de la mañana cuando no me puedo dormir, me pongo a ver videos así. De... Y te parecen cosas de conejo. Sí, no, no, es que gazapo. Gazapo. No, no. Sí, ese es el nombre. Está mal ese. No, no está mal. Pero si yo no, la galletita. La espera. Atención, no, va a comer galletita con ketchup y naranja. ¡Sí! ¡Uy! Señor, está... Lo disfruto, no, no ¿eh? Falta mal. No falta mal. Lo disfruto. Le pasó bien. Trágala, ¿eh? No, no sabe tan mal. No sabe tan mal. No. ¿Nos cago? Mirá que el manager de... El manager de Maya Olave le salió sangre en la nariz. Es tremendo. A mí me sale sangre en la nariz por no, tensión. No, no, tratemos de que no pase hoy. Mañana, ¿verdad? Bueno, señor, un aplauso. ¡Bravo! Impresionante. No, impresionante. Bueno, los músicos a escena. Bueno, vamos todos. Catriel está en vivo, va a estar en el Estadio del Centro en una noche que va a mezclar Ulises, va a mezclar a Catriel con sus nuevas canciones, una selección ulisera que va a cantar completa con Catriel. Que bueno, de verdad, gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy escuchándolo a alguien que quiere y me pregunta por... la verdad es que usted por la invitación, fue un gusto compartir esta linda gracias por la ustedes. Buena onda, gracias por la buena no, onda. No, gracias a ustedes. A vos, a tu hermano de músico, de verdad, gracias. Y todo el éxito, gracias todo el éxito para el domingo, ¿eh? Equipo, a toda la gente de producción. A toda la gente de Almenara, un Almenara, abrazo grande, al Flaco, a Ulises, a todo el equipo, ¿eh? Al tío Uli, que bueno, nos va a estar acompañando este domingo en el estadio. El tío Uli, va a estar buenísimo. Ah, porque yo le digo tío todo. Tío Chicho, tío Santi, tío Uli, tío M, tío todo. Tengo muchos tíos. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, señores, a prepararse para el cierre. Representó al artista Marianito, al artista de Cuarteteando. Gracias como siempre por acompañarnos. Los amigos de Yumac, vos podés tener tu Yumac. Vení a Yumac y subite a tu moto 0 kilómetro. Aprovecha el plan de ahorro Yamaha y llévate la moto que tanto querés en 60 cuotas. No lo dudes, Yumac, mucho más que una moto. Avenida Colón, Sanada, Familia y River Indarte, 470 y 520. Todo lo tenés aquí en Córdoba, Yumac, para Córdoba y el país. Bueno, espectacular. Entonces cierra ahora la tarde después de haber pasado este desafío ahí. Respondió no todo como un campeón. No comió casi nada, solamente la banana con mayonesa. Cierra ahora la siesta de Cuarteteando Más, Catriel Argüello. Muchas gracias por haber venido. Escuchá, este domingo suena esto en el Estadio del Centro. Y dice. ¡El vaso! ¡Paraos! Este domingo suena en el Estadio del Centro. ¡Ulises Bueno! Selección Ulisera. ¡Razón! Escucha. Tú me vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. El tiempo ya pasó, ven
cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya deja de pelear, ya basta de sufrir. ¡Palma! Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien. Son ya tantas mentiras, yo no quiero creer. Que me quieres meter, que tú me quieres cambiar. Ya dejo de inventar historia que ya me la sé. Te miras al espejo, no sabes lo que ves. Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños. De nada me sirvió ni el llanto del dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo sin ti, sin ti. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti. En el Estadio del Centro. ¡Sí, señor! ¡Espectacular! ¡Sí, señores! En vivo, en Cuarteteando Máxima Radio Córdoba, Catriel Argüello. Me encantó. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué bueno que lo pasamos! ¡Qué lindo! Gracias, Catriel, gracias. Muchísimas gracias. Todo el éxito, todo el éxito, todo el éxito para este domingo que va a ser... Un quiebre en tu carrera, no tengo ninguna duda. Lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y están todos más que invitados este domingo a compartir. Los invito al Estadio del Centro a que me hagan el aguante y que puedan disfrutar de un baile 100% cuarteto ahí con el tío Ulises en la selección Ulises. Qué buena onda, qué buena todo onda. Por $500 pesos, así que no se lo pueden decir. Gracias, chicos. Gracias.